Y hola, gran, los saluda Tuxativa. Yo les traigo un abriendo completamente, no sé, raro, diferente. Bueno, mucha gente ve, ay, que mi mando que tiene botones para yo poder matar a 1000 por segundo, que mi supermando, que mi mando rojo, que se parece a Iron Man, que mi mando va al baño, que mi mando me trae de comer. Bueno, pues este es un mando completamente diferente. Como todos saben, mi mando de PlayStation 3 estaba que se malogra, me trolea a veces y me jode algunos gameplays. Pero ahora me compré este. Ya que nadie me manda mandos, Duxativa se compró un mando. ¿Y de dónde viene este mando? De Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong, Hong Kong. Vamos a abrir el mando. Está viendo de Hong Kong. Mucha gente dice, ay, los mandos son malos. Puta, no, ni mierda acá. No, los mandos son malos. No los... A ver. Los mandos de China son malos, son una mierda. No, Duxa, no te compres un mando chino. Digo, ay, si supieran que todas las cosas vienen de China. Hasta tu bebé salen de China. A ver, digo una cosa, yo siempre todo compro original. Todo de Estados Unidos y demás. Y es la primera vez que compro algo, un control chino. Aunque creo que esto es en China. Greetings. Wish you happy. Oh, no, mentira. Wish you happy, bla, 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 parcel, chun, 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 chin. Bueno. Huevas. Hong Kong, mira. Many says to give us a more considerable shipping time because Hong Kong is far away from you, my dear customer. Shipping costs with Belize on the eBay. Thank you so much. Bueno, pues, este es el mando chino, pero yo lo veo bien muy original, ¿eh? Y adivinen cuánto me costó este mando. No, se van a cagar de risa, huevo, no me van a creer. El mando me costó $18 en eBay. $18, abuelo. Digo, no mames, $18. No jodas, huevón. A ver, ¿y cómo se abre esta huevada? Mucha gente no sabe abrir esto, yo tampoco, así que vamos por acá. Gracias. ¿Vieron? Así como tú cerras los mandos. A ver. Y ahora lo prendo y no funciona, huevón. Es un mando chino. A ver. Lo veo, la caja es casi la misma mierda que... comprarlo en Best Buy o GameStop. El plástico, bueno, esto de acá, como todo mando chino, se viene así, simplón. ¡Greetings! Ah, no, chucha, me está bueno. A ver. Nada interesante. Y, oh, sorpresa, tu mando. A ver, vamos a ver si tiene las características de un mando... no, por ejemplo, en el mando americano acá te sale otra cosa, te sale un montón de letras. En el de acá no. En el de acá solamente sale wireless. A ver, voy a ver zoom. Wireless controller, mira, ahí está. La puta que te parió, arreglate zoom de mierda. Ahí. Ya. Pesa igual. La misma huevada, como ven, no, nada nuevo. Six Axis DualShock 3. Prácticamente está muy bien hecho, es como un original. Bueno, no sé si... es como comprar un control en GameStop y demás. El chiste es probarlo, ¿no? Pero bueno, pues este es el nuevo mando de Duxa. $18, gente, en eBay. $18. No me vino con cable USB, qué mierda. Así, miren. Y estaba cargado. Así que me despido, Fitdux activa con la fiesta. Me despido, Fitdux, a like, foritos, comenta. Y vamos a ver en el transcurso de estos días si este mando chino vale la pena, ¿no? De repente quieres... no tienes dinero, digamos, ¿no? Y compras por eBay y dices, puta madre. Bueno, espérate unos días cuando veas este video y yo voy a subir en Twitter y Facebook cómo me va con el mando chino, ¿no? Es chino, 100% de China. Así que me despido, un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Gamer, chau.